Zócalo Saltillo presenta. ¿Qué tal? Ya son las 9. Buenas noches, Saltillo. Buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 23 grados. Este es un pequeño resumen que hemos preparado especialmente para usted para arrancar semana. Coahuila, la frontera final del sueño americano. En medio del despliegue de poderío antiinmigrante de Texas, cientos de indocumentados permanecen atrapados en Piedras Negras y Ciudad Acuña a la espera de obtener asilo en Estados Unidos, petición que ya no va a ser posible tras la suspensión del programa para brindarles protección. Le tendremos aquí toda la cobertura más completa de esta crisis humanitaria. Y el cielo se apiada de la región sureste. Una intensa granizada y lluvia ayudan a controlar y sofocar parte del incendio que devasta la zona forestal de Sierra Hermosa y el Cañón de San Lorenzo. Los esfuerzos ahora se concentran en liquidar ambos siniestros tras una semana de labores que se complicaron por el intenso calor en esta zona. Por otro lado, autoridades de Arteaga y del gobierno del estado trabajan a marchas forzadas para liberar los caminos que conectan al pueblo mágico con Santiago Nuevo León, luego de enormes deslaves ocasionados por el bloqueo de las vías, afectando al menos a 10 comunidades ejidales. Y la Secretaría de Salud de Coahuila se mantiene en la alerta ante otro posible caso de hepatitis infantil aguda aquí en la ciudad de Saltillo. Se trata de una pequeña de 11 años que presenta los síntomas de esta enfermedad y que permanece internada en la Clínica 1 del Seguro Social. Brotes de COVID-19 entre alumnos y maestros de dos escuelas privadas de Torreón y Monclova obligan a las autoridades escolares de ambas instituciones a suspender todas las actividades para evitar la propagación masiva del virus. La Secretaría de Salud pide a la población no bajar la guardia ante la amenaza de una nueva oleada de contagios como ya se presenta en otros estados. Pequeño de 1 año y 6 meses se salva de morir luego de ser mordido por una víbora de cascabel durante un paseo familiar por la zona de Monterreal en Arteaga. La familia del bebé pide mayor conciencia a los paseantes tras sufrir el calvario de la falta de antídoto disponible para tratar este tipo de emergencias. No se despegue. La vivienda vertical, un reto de vida o muerte para Saltillo tras un incendio registrado en la parte alta de un condominio de la colonia La Herradura que cobró la vida de uno de sus habitantes. El ayuntamiento de Saltillo amaga con frenar otros desarrollos urbanos similares si no se garantizan servicios de seguridad. En la información de alto calibre, una riña campal entre asistentes a un bar de la zona centro de Saltillo termina en balacera y con una persona herida en la pierna. Este es el segundo percance violento registrado en el primer cuadro de la ciudad en las últimas 48 horas. Joven estudiante del CONALEP 1 de Saltillo acusa a profesor de educación física de presuntos actos de abuso sexual y hostigamiento. Las autoridades ya investigan los hechos en los que el hombre identificado como Ali N. también habría incurrido en difamación. Los pormenores del caso más adelante. Y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted tiene que conocer hoy antes de irse a dormir aquí por Tele Saltillo. Ya estamos listos, comenzamos.